Cocha.info. ...40 años de impunidad, de silencio, de olvido impuesto... ...y sobre todo pues una forma, un paso... ...una forma de llegar a la verdad, justicia y reparación... ...veíamos la creación de una comisión de la verdad... ...solicitarle al ayuntamiento que cree una comisión de la verdad... ...para que expertos y expertas de materias diferentes... ...de todos los ámbitos, un equipo multidisciplinar que... haga un dictamen, que estudie, que investigue y que haga un informe final sobre los sucesos del 8 de julio. Este año pues, es una campaña muy ambiciosa. Hay una parte institucional que empezaríamos con el pistoletazo de la petición de una comisión de la verdad, pero por otro lado pues, sería también muy importante el tema de sensibilización, ¿no? El acercarnos a generaciones nuevas, a generaciones que lo vivieron, el intentar ampliar el contexto de lo que fue la transición y sobre todo lo que pasó aquí. Entonces, a partir de en noviembre empezamos con dos documentales y la presentación del libro, el 22, 23 y 24, y luego a partir de enero será cada mes una actividad diferente, intentando hacer como una escalera hasta los Sanfermines y que el tema esté en la calle, ¿no? Lo más importante es que se hable de este tema, que no quede en olvido y dar unos pasos hacia la verdad, la justicia y la reparación.